El pasado domingo 16 de octubre se celebró la séptima edición del Triatlón Sprint de Guía de Isora, una prueba que se llevó a cabo en el núcleo costero de Playa de San Juan, en el suroeste de la isla de Tenerife. Para el municipio de Guía de Isora, el triatlón es un evento muy importante. De hecho, es la séptima edición, fiel a su cita, uno de los pocos que queda en la isla de Tenerife, y siempre estamos apostando por este tipo de pruebas porque a la vez pues, atrae gente para el municipio y aumenta la economía local. La competición, organizada por la Federación Canaria de Triatlón, contó con la participación de 139 triatletas y consistió en 750 metros a nado, 20 kilómetros en bici y 5 kilómetros de carrera a pie. Situado en un ambiente espectacular, con una gran bahía, unas condiciones perfectas, con una subida en bicicleta que es espectacular. A los triatletas en este caso pues les encanta, y después tenemos una carrera a pie donde corre todo lo que es la costa, el paseo de Playa San Juan, donde se puede disfrutar a la vez también unas vistas espectaculares. Los tres segmentos han sido decisivos, nos hemos visto envueltos en una buena situación, sobre todo subiendo el puerto de Guía de Isora. Hemos colaborado muy bien, tanto mi compañero Raúl Lecuona como yo. El tramo de bicicleta eran pues casi 9 kilómetros subiendo y luego la bajada, bastante técnico, y la carrera a pie pues en el paseo, y o sea, muy rápida la carrera. Ya en carrera, cuando apenas había transcurrido una hora de competición, el triatleta del Club Natación Metropol, Karim Bali, cruzó la línea de meta haciéndose con el primer puesto de la clasificación general y finalizando el recorrido en 1:47. Segundos más tarde llegaba Raúl Lecuona, del Club Natación Reales. El tercer puesto del podio fue para el triatleta William Christopher García, del mismo club. Me he encontrado muy bien, sobre todo en el sector de bici, y luego en carrera a pie pues he ido progresivamente, me he encontrado bastante bien y he podido lograr la victoria. En la clasificación femenina, Raquel Arostegui, del club madrileño Diablillos de Rivas, fue la que se hizo con el primer puesto, mientras que la segunda y tercera posición fueron para las triatletas del Club Natación Reales, Dacil Hernández y Mia Litbete, respectivamente. Estoy muy contenta con la carrera. Pude escaparme desde el segmento de natación y mantener la primera posición hasta la llegada a meta, así que muy feliz con el resultado y ya con la temporada casi terminada. Así se despide un año más una competición que ya es una tradición en el circuito canario y que cada año congrega a más entusiastas de este deporte. Thank you.
instalamos aquí en Lanzarote. Ya teníamos ganas de traer el volumen 8 de International Ocean Film Tour y además en este salón increíble y sobre todo pues con el maravilloso legado también que nos dejó César Manrique, a quien le hemos querido rendir un homenaje en esta octava edición aquí en la isla de Lanzarote. Me emociona mucho estar aquí y lo que intento es transmitir un mensaje positivo de que aún estamos a tiempo de cambiar la situación de nuestros océanos. Por eso para mí pues, tiene tanta importancia transmitir este mensaje de sensibilización desde aquí, ¿no? Porque si hay alguien que tenía sensibilidad medioambiental era César Manrique. Intentar solucionar o mitigar esos daños es a través de la educación, a través de convertir las amenazas en oportunidades, de formar a las personas jóvenes, de formar a las personas menos jóvenes, a tomar conciencia, ¿no? Eso es la clave. Y estos festivales contribuyen de forma esencial a esa labor educativa y de concienciación, ¿no? Muy importante este tipo de festivales para dar a conocer la problemática que hay, para un poco entre todos poder hacer y crear esas herramientas y darle las herramientas de conciencia a la población. Del mar viene la vida y el mar tenemos que protegerlo para poder seguir garantizando el bien del planeta. Y festivales como este, que ya celebra su octava edición, cumple perfectamente con esos objetivos. Al conocimiento de los niños y los adultos de lo que está pasando es muy urgente para que se pueda cambiar toda esta depresión de los océanos como está ocurriendo actualmente. El océano nos conecta a todos, no hay frontera, como han dicho en una de estas películas también. Y a mí me parece siempre raro que hablamos del medio ambiente, porque somos medio ambiente, pertenecemos a este mundo y eso hay que aceptar y hay que actuar, ¿no? Amazing, really inspiring actually to see what humanity is doing for our planet and what humans are capable of doing. So super admirable. Yeah, coming out of it with a heart full of love. The ocean, how big power the ocean has, how big energy and how important it is for us to see all the creatures in there and how big fun we can have in there. So we need to protect it. Simplemente quiero felicitar la iniciativa de la productora y comprometerme a que el próximo año seguro nos volveremos a ver en un sitio emblemático como en Jameos del Agua, en el origen, en el corazón de la Tierra.
El pasado sábado 1 de octubre se celebró la octava edición de la cicloturista Isla de La Gomera. Para el Cabildo Insular de La Gomera, un evento como este, en donde nuevamente se dan cita más de 250 ciclistas en la isla, con esta nueva edición de la cicloturista de La Gomera, pues por supuesto que supone un interés para el deporte, un atractivo turístico y, cómo no, apoyar y seguir ayudando para que este tipo de pruebas se realicen. Una prueba organizada por el Club Ciclista La Gomera y que contó con la colaboración del excelentísimo Cabildo Insular de La Gomera, el ilustrísimo Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera y Promotur Turismo de Canarias, entre otros organismos y empresas privadas que se unieron para seguir trayendo a la isla colombina una de las mejores pruebas de Canarias. No solo las personas que practican el deporte en este sentido, como esta nueva cicloturista, sino también todos los familiares que vienen, por sin lugar a dudas, nos aporta un valor muy grandísimo para el municipio de San Sebastián, nos permite darnos a conocer a muchísimas personas y ello no puede hacer más que brindar siempre la mano, en este caso a Club Ciclista Gomera, felicitarlos por su excelente labor. Primera vez que vengo a la cicloturista de La Gomera, podemos participar cualquiera porque se va a un ritmo asequible para todo el mundo y nos han tratado súper bien. La salida de esta tradicional prueba tuvo lugar a las 8 de la mañana desde la Plaza de las Américas. Finalizó en el Centro de Visitantes de San Sebastián. Como siempre, en familia, con el Club Ciclista Gomera, que bueno, que nos tratan de maravilla, un recorrido espectacular, y vamos en familia, de lo que se trata. Este evento deportivo congregó a 300 participantes de todas las edades, llegados de las distintas islas del archipiélago canario. La prueba es una prueba dura, que hay que tener un nivel bueno, o sea, un nivel bastante fuerte, porque son 100 kilómetros de recorrido. Y luego este año ha habido un poquito de tiempo en varias zonas con rayitas de viento, pero bastante, bastante superable. Los participantes recorrieron las preciosas carreteras de la geografía insular, disfrutando así de un paisaje de ensueño y de varios de los lugares más emblemáticos de la isla. Por supuesto, La Gomera es un sitio bastante bueno para la realización del ciclismo. El evento me ha parecido muy bueno, es la segunda vez que participo y la verdad que el tiempo al principio estaba bastante malo. Viento, hubo un poquito de lluvia, frío, pero a lo largo del tiempo pues fue mejorando un poquitito. Tras algún que otro merecido descanso, llegó el turno de los avituallamientos como los de Chipude y Agulo, en los que los ciclistas pudieron descansar y recargar pilas para comenzar el tramo libre en Hermigua, la etapa más dura en la que los ciclistas dieron el 100% de lo que les quedaba dentro durante los 6 kilómetros de ascensión cronometrada. El hecho de que la octava cicloturista Isla de La Gomera pase por Agulo es un evento importante porque hay movimiento y la gente está pendiente y todo lo que sea deporte y salud, este municipio apuesta por esa forma de vida. Después de un duro día sobre la bici y donde cada uno hizo lo mejor que pudo, superando retos y algunos dejando cuentas pendientes para el 2023.
Así, Davinia Luis Hernández, Andrea María Báez y Noemí Moreno completaron el podio femenino, mientras que Alberto Calero y Rubén Vera fueron segundo y tercer clasificados respectivamente, en una prueba en la que Iván Donis fue el ganador absoluto. No, estamos contentos, ha salido todo bien, no ha habido ningún incidente reseñable, sino algunos pinchazos y demás. Y muy contento en todos los términos, todos los participantes, súper contento. El Club Ciclista Gomera despedía así la octava edición de una exigente prueba cicloturista en la que los participantes pudieron disfrutar como nunca del cicloturismo y la emoción de realizar el deporte que les apasiona. Solo queda dar las gracias a todos y, como se dice en este club, mandaile y hasta 2023.